Su cuerpo de mujer, luna llévate la noche, me condena su Gaetano Veloso dice que quiere, ¿no? Pero es así, ¿o no? Espectacular. Sí, salió ayer. Se estrenó. Va, antes de ayer. Ah, busquen en Spotify. Sí, me había dicho. Qué lindo. Cata Raybot en Spotify, ¿eh? Uh-huh. Escuchen estas canciones en Spotify. La verdad es que cuando son familia, además de que son artistas divinos, para nosotros ya son mejores. O sea, claro. Hay una parte irracional. Ahora va a venir Nahuel Penici. ¿Es bueno o no? Es extraordinario. Increíble. Es el mejor. Ahora, increíble. Para mí, ya es mejor que todos los próceres de la música porque es nuestro. Claro. Entonces, sí, Gaetano claro, Veloso, ¿es bueno? Sí, es extraordinario. Sí. Y a mí ya me está gustando más Cata. Es que sí. Porque nuestra, ¿te das cuenta? Está dos bien, mensajes. Está bien. Nada, fue un chiste. Me gusta más, pero nos gusta mucho. Hashtag La Peña, dos mensajes. Dice Alejandro, buenos días, me llamo Alejandro y con mi nieta los escuchamos desde Tristán Suárez. Qué dulce voz tiene Cata. Una pregunta, ¿cuándo nos visitará León Gieco? Pregunta. Bueno, salió el mensaje al aire, yo no sé si lo había publicado para no tocar el tema, pero no le esquivo el tuje al bulto. Allá. León Gieco es el artista al que más hemos llamado a lo largo de la historia de La Peña. Nos consta que tenemos muy buena relación con él, o sea que no es que no viene porque hay un quilombo, ni mucho menos, vino gracias por venir, la pasamos bomba, y hace poca tele. Yo creo que cuando venza la devuelvo a la tele, va a arrancar por acá. Ojalá. Ojalá. Hay 20 lugares, mira, León, te lo digo ahora por televisión, tenés 20 lugares mejores para ir, 100 lugares mejores para ir, está lleno de programas que tienen más luces, más pantalla, más sonido. Ahora no sé, pero hay muchos lugares mejores para ir. Lugares donde te quieran como te queremos acá, no vas a encontrar ninguno. ¿Es así o no? Eso, así que ojalá, León. Aplauso para él. El amor y la buena onda que hay acá es única. No, no, pero aparte es esa, ¿viste? Es como, bueno, hay programas mejores. Che, tampoco. Hay una chiquitita que salió ayer, ¿la quieren escuchar? Le viene escuchando dos mensajes. Más mensajes. Dos mensajes. Cierra Cata y en 10 minutos está Nahuel Penici en vivo. Increíble. Hacerle la pregunta a la gente. Qué bárbaro. Mirá Solange, escribe Gerardo. Ah, ¿qué dice? A ver. Qué linda, Cata. Saludos desde Los Andes, Chile. Ah, wow, qué lindo. Mandó un saludo a Chile. La semana pasada hicimos dos canciones y nuestra solidaridad y nuestro abrazo y que salga todo bien. Uno más, por favor. Hashtag La Peña a través de Twitter. Dice Sole, cuánta paz me da su voz. Aplausos de pie. Saludos desde Mendoza. Wow, qué lindo, bueno, Mendoza. En Buenos Aires
Café Vinilo. 23 de noviembre. Hay que ir. Sí, entren ahora www.cafevinilo.com.ar. Todos a ver a Cata. Y si quieren escucharla en Spotify, busca. Se escribe fácil, aparte, muy sencillo. Cata R-A-Y Baud, Ray Baud. No es tan complicado. Difícil, y me contás que escuchan acá de Colombia. ¿Cómo? Escuchan, sí. ¿Nos ven desde Colombia también? Sí, nos ven. Yo voy a estar en Colombia. Ah, muy bien. Viajo mañana para allá. Así que, ¿sabes la fecha? Sí. ¿Dónde? ¿Ciudad, claro, por lo menos? Voy a estar en Bogotá y en Medellín. Pero en mis redes sociales voy a andar publicando absolutamente todo. A ver, hashtag La Peña. Si hay alguno en Colombia mirando, que nos manden mensajitos. Qué lindo Bogotá. La que viene, en teoría, es muy cortita, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un minuto y medio dura, verdad? Sí, o medio minuto, creo. No, en serio, chiquitita, ¿no? ¿O es la larga esta? Ah, esta es la larga, perfecto. Vamos, la larga. Canción, me las confundí con la anterior. No, pero es una belleza, belleza de belleza de belleza. Canción de amor dedicada, Mientras va la canción. Mientras va la canción. Cruz del Sur, Cata Raybaud. ¡Bravo! ¡Vamos! Thank you.
hermoso, Cata. Qué hermoso. Quería hacer el chiste a quién le gusta para regalar un prendedor destapador, pero ya me lo chorearon todo, ¿eh? Qué rápido todo acá, ¿eh? Qué belleza, Cata. Muchas ¿eh? Gracias. Qué feliz me hace venir acá. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Sí, fuerte el aplauso para María Fernanda Ortega. Una grosa, ¿eh? Impresionante. Es una orquesta. Sí. Es una orquesta con forma de violín. No, aparte es muy fino, divino. La verdad, muchas gracias por venir. En Café Vinilo va a estar Cata el 23 de noviembre. Hay que ir. Como tengo todo bueno hoy, discúlpame. Me encanta, vos salida, sos así. Tengo todo bueno. Tengo que dar salida, tengo bueno de bueno. Tengo ardí, tengo... Pero antes quiero mostrarte lo que pasa cuando hay música en la tele. Sí. Qué poca música hay en la tele a veces, ¿no? Parece que hiciera falta ese ruido. Recién no había mucho ruido, ¿no? Mirá qué lindo lo que pasó. Hashtag La Peña, mirá lo que nos mandan. A través de Twitter van llegando, estamos en vivo, 12 y 11 minutos. Contanos desde dónde estás viendo. El mensajito. La Peña este domingo, sí. Hashtag La Peña. Ahí va. Ahí va. Ay, dice Cecilia. Elena. Ay, no, por favor. Hipnotizada. Mirá, frente a la tele. Muero. Ay, no, no la amo. Chiquita, cosita. Ay, 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 qué lindo. Qué regalo. ¿Viste qué lindo? Bueno, todo bueno de bueno. Ya está Nahuel Penici, ya está Ardit con orquesta. Qué bueno. Qué grande. Porque a mí me gusta chiquito. Pero si es grande, que sea como Ardit. Muy bueno. Qué genio que es. Bueno, en un ratito viene Ardit también, viene Nahuel. Gracias, Cata, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias.